Sí, pues tú ya nos explicaste, digamos, la inclusión de las gaitas, de dónde vienen, de los aborígenes, pero me gustaría saber cómo fue la inclusión del acordeón. Sí, es alemán, pero ¿cómo fue la inclusión del acordeón a la cumbia? ¿Por qué? Históricamente, lo que saben, el acordeón en la sabana tocaban era cumbia, porro, y se acompañaba con bombo y redoblante y platillos. Anteriormente con maraca, pero ya después le introdujeron el platillo. Y en el valle, el acordeón tocaban más ritmos vallenatos. Y tenían, el primero que anduvo tocando una caja vallenata fue Abel Antonio Villa. Y, o sea, históricamente, que él fue el primero como que apareció con esto, pero originalmente en la sabana era donde tocaban porro, pero tocaban cumbia, pero era con acordeón y lo acompañaban con bombo, redoblante y platillo. De ahí viene el origen. Sí, bueno, entonces vamos a complementarlo un poquitico. En el Caribe colombiano no hay homogeneidad en sonoridad. ¿Vamos a entender? A propósito, mira, Consuelo Araújo de Noguera, un libro así corto, ella escribió en 1974, Ronnie por allá, bueno, vallenatología. Entonces, eso fue una discusión porque ella dijo: según mi concepto, hay tres tipos de vallenato. Vallenato bajero, o sea, del Bajo Magdalena, vallenato sabanero de las sabanas de Bolívar, Córdoba, Sucre, o sea, el viejo Bolívar, y vallenato guajiro, o sea, Guajira, Atlántico, Magdalena, ¿de acuerdo? Entonces, eso, como ella quiso clasificar eso. Pero si uno revisa la historia, Bolívar, estoy hablando de lo que es Bolívar Grande, ¿no? Cartagena, porque es que la costa era del río Magdalena hacia abajo, del río para arriba. Magdalena, que era Cesar y Magdalena y Guajira. Y hacia abajo, Bolívar, Atlántico, Córdoba, Sucre y parte de Antioquia también, ¿cierto? Entonces, pero si uno revisa la historia de la música en el Caribe colombiano, Bolívar es potencia, siempre ha sido. Entonces, ellos han sido más cumbiamberos, de ahí incluso salieron los corraleros del Majahual. Entonces, ellos no tocan, ahí eso es una discusión que hay, porque los de Bolívar tocan desde guaracha hasta corralero, pero los de la Guajira, de la provincia de Padilla y del Cesar, todo eso, tienen un estilo más de la región y el Festival Vallenato, de la leyenda vallenata, mantiene esa tradición de los aires de la llamada música vallenata, ¿sí? Es un poco diferente. Pero la respuesta sería por ahí, o sea, ¿quiénes grabaron? Andrés Landero sobre todo, y eso se escucha mucho en México, y ellos valoran mucho el estilo de la cumbia en acordeón, ¿cierto? Recordemos también que en Buenos Aires estuvo Alberto Bovea. Fernández con Bovea, y ellos allá le llaman cumbia a todo lo que es música tropical bailable. Después acuñaron la música, la cumbia villera, ¿cierto? De las villas, de los barrios pobres de Buenos Aires, ¿cierto? Pero son estilos diferentes. Mira, niña, los primeros acordeones vienen por los lados de la Guajira, traídos pues por esta gente extranjera, y entonces no había sino pues, la música que se tocaba en ese momento. Pero entonces hay un personaje que no se ha nombrado aquí, que es Luis Enrique Martínez, que fue la cumbia cienaguera que interpretaron los compañeros. Y lógicamente, seguramente, había más cumbia que paseos, había mucho más cumbia que paseos, y eso se daba para tocarlo en el acordeón. Pero no era que se dijera, bueno, vamos, ya desde aquí comienza la cumbia en acordeón, no. Se daba mucha más cumbia y se daba mucho más porros que los mismos vallenatos, que el mismo paseo. Y entonces de ahí, Luis Enrique Martínez, Abel Antonio Villa, que son los primeros, porque Landero es después. Landero no es antes, sino Landero es después de Abel Antonio y de Luis Enrique. Sí, es otro color, y el acordeón tiene más posibilidades melódicas, armónicas, digamos que un millo, ¿no? Entonces, también hay que saber que la industria discográfica, por vender discos en esa época, grabaron cumbias en ese formato, y con bajo, inclusive ahí tuvo truco tocando el bajo con los corraleros y todo eso. Sí, doctor. Yo quiero adicionar lo siguiente: yo soy de Corozal y Sabanera, ya como paisanos, ¿sí? Para acabar con la discusión de que el acordeón per se significa aire vallenato. Alfonso Ángulo es un cultor de San Jacinto que dirige en Sucre y ha llevado gente que, con el profe Mayen, colabora en la difusión
y por decirlo así, la explicación de carácter socioantropológico. Lo que se percibe y lo que hoy en día más se acomoda a que por aquí lo tocan así allá, es denominar música de acordeón. Y obviamente, según el entorno sociocultural, el trabajo y la faena del individuo, lo acomoda a su entorno subregional. Porque se ha pretendido decir que el vallenato verdadero era interpretado en el Magdalena Viejo, que como decía Nelson Enrique, era la Guajira, el Magdalena y el César. Y el Bolívar Grande incluía Atlántico, correcto, que salió hacia principios de 1900, gracias, y Córdoba en el 46, y yo de Sucre en el 67. Gracias. Entonces no hay que vallenato de aquí y de allá. Sí. Aníbal Velázquez toca guarachi en el acordeón, que más música de acordeón. Exacto. Y Alfredo Gutiérrez es el tres veces rey vallenato y este para lo que más sube. Y canta entonces, son jilgueros como de ranchera. Esa es una discusión fuerte que hay ahí, la rivalidad entre sabaneros y provincianos, digámoslo así, pero eso no lo vamos a tener ahí. Entonces vamos a finalizar aquí con Gustavo. Bueno, nosotros hicimos una adaptación del tema Tres Golpes. Vamos a tocar una cumbia samaria, también que le llaman guacherna. Igual allá lo tocan, es la misma guacherna rápida, pero nosotros vamos a tocar la lenta. Allá la tocan así, para que escuchen la cumbia como la tocan en Santa Marta también. Está echando tu vaina. Me echando vaina. Bueno, no soy zapallo, pero bueno. Eso le llaman también, ahora es que pitan pitan, pero bueno. Tres golpes, tres golpes, tres golpes, no más, ya son de la Villa Nueva. Tres golpes, no más. Tres golpes, tres golpes, tres golpes, no más, ya son de la Villa Nueva. Tres golpes, no más. Corazón, alma y sentimiento, porque esto es para parar muertos. Siga, doctor, por favor. Bueno, tengo una inquietud. ¿Los timbales se utilizan para la cumbia o es para vallenato o para qué tipo de música? Bueno, maestro, mire, la pregunta está. En arte y en música no hay reglas. Su paleta sonora, usted puede ser, yo voy a tocar la cumbia con qué. Mi cuerda va a ser un caracol. No sé, un ratón y un palmoteo aquí, esa es mi cuerda sonora. ¿Hago entender? De pronto estoy exagerando, pero cada artista determina, escoge su formato, que lo acepte el público o no, eso es otra cosa. Julián Guerrero ha sido un veterano y bravo músico que ha roto con esquemas tradicionales. Entonces él toca tango, salsa, pero él trata de no parecerse su timbre, su color a los demás. ¿Es así o no, Julio? Entonces, en esto, si usted me pregunta, ¿los timbales intervienen? Los timbales o pailas son instrumentos típicos cubanos, que todos lo sabemos que es una reducción del tímpano, ¿cierto? Utilizaban las,
las danzoneras, y luego se redujo a pailas o timbales que se tocan en la salsa y todo eso, ¿cierto? Pero las orquestas tropicales de salón lo utilizan, ¿cierto? Entonces, otro contexto, un poquito más urbano y más comercial. Pero como estamos trabajando, abordando es cumbia tradicional en formato conjunto de cañamiller, estamos en eso. Bueno, pero usted lo puede hacer. Yo puedo tocar una cumbia con un timbal. Sí, nosotros tocamos cumbia con arpa y cuatro y todo y sale bien. No hay reglas. Sí. O sea, el artista escoge su paleta sonora, ¿me hago entender? Y hace la propuesta y el público pues la aceptará o no. ¿Sí? No se debería, pero se puede hacer. ¿Qué es un tape? La garganta. Un tape es el bajoneo, un bajo. Bajoneo de la flauta. ¿Sí? Y la garganta, que es una nota, viene siendo una nota más de la flauta, como la inhalada. ¿Sí? Pero es decir, la garganta es porque tiene que aplicar algo con la garganta, hacer algo con la garganta. Hace una nota más. ¿Qué pasa con la garganta? La garganta puede reemplazar una nota en menor o una nota. ¿Sí? Entonces, sonóricamente puede sonar. Claro, ahí está. Que meta la cuchara.